¿Qué? ¿Está de vuelta? Por poco tiempo. Pues justo le pilla la fiesta de San Tritón. Ya sabe, por San Tritón, la vida te da un revolcón. Nenu, ¿cómo estás? Te echo de menos, mocetón. Ya sé que no se te espera por aquí en algún tiempo, pero hay algo que te quería contar. Y conociéndote, sé que no te va a gustar ni un pelo. A ver, cuando vengas, te vas a encontrar con una sorpresa inesperada. Sé cómo vas a reaccionar. Te pondrás todo tieso y con cara de babayo como si lo viera. Pero mira, chico, es lo que hay. Tú te fuiste y no sabíamos si ibas a volver. Sobre todo después de cómo quedaron las cosas entre tú y la Morcillo. Que no supimos nada de ti. Seguro que te pasaste todo el día trabajando. Pero la vida sigue, nenu. Las cosas cambian. Y la gente también. Sobre todo cuando se sienten solas. Puede proseguir. Gracias, Pichín. Sí, ya terminamos. Bueno, felicidades a la pareja. ¡Hala! Ya os podéis besar. ¡Viva los novios! Tú mejor calladito, ¿eh? Que seguro que vienes a echarme una bronca. Mira que te avisé. No, verdad es que... Bueno, pensé que... En fin, da igual. Así que al final te has casado con... ¿Eh? Uh-huh. Ahora te puedo llamar Sobreo. ¿Perdón? Mateo, guapo, ¿cómo estás? Ya veo que mucho mejor que usted. Oye, perdóname, ¿dónde está Adriana? Ah, que no está aquí. Pues claro que no. ¿A qué pasa? ¿Que dónde has invitado? ¿A cómo llamas tú a esto? Perdona, pero tenía que estar contigo. Es obvio que no. Entonces, ¿dónde está? Pues en Nueva York, que fue ayer a darte una sorpresa. ¿Qué? ¿Algún problema, gente? Vaya abriendo su maleta, por favor. Sí, claro. Imagino que con todo lo que está pasando... habrá aumentado la seguridad. ¿Adriana Pozuelo de México? No. Sí, soy Adriana Pozuelo, pero no soy de México. Soy
De España. ¿De Tijuana? ¿La tía Juana? ¡Ah! ¿Tijuana? No. No, Tijuana está en México. ¿Cuál es la razón de su visita a los Estados Unidos? Turismo. Vengo a ver a mi novio. Ahora entiendo por qué te llaman la cama león. ¿Cómo se le ocurre irse a Nueva York sin avisar? ¡Por Dios! Pues para verte. 2 meses sin hablar, quería darte una sorpresa. La convencimos nosotras. Tuvimos una peli de Julia Roberts y nos pareció tan romántico. Romántico no, insensato. Eso se avisa. Hay que ser un poquito espontáneo, un poquito. Bueno. Muy espontáneo este, pero si viene peor que nunca. Nada, salta contestador. Esto no pasaría si no fuerais tan cabezones. Que el uno por el otro, sin deciros las cosas que os tenéis que decir, todo ahí guardado por dentro. Juana, la mofo es lo que tiene. Como lo tuyo con el chico este, ¿no? No, oh, ya estabas tardando. ¿Pero cómo se te ocurre? A tu edad. Pero hombre, ¿qué piensas? Si fue por hacerle un favor al chico, para darle los papeles. Yo pensaba que favor te lo hacía él a ti. Oh, y es que en este pueblo todos nos echamos una mano. Casi todos, Juana. Ahora, si me disculpan, tengo que llamar a Adriana. Casi todos. Search. Mateo San Cristóbal. ¡Oh! ¡Déjame cogerlo! ¡Stop! Va a necesitar un abogado. ¿Qué? ¿Pero por qué? Pero... si yo no tengo abogado, no vivo aquí, ya se lo he dicho. He venido a ver a mi novio. Sí, Manuel Félix González, alias el doctor. No, 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 no. Mi novio se llama Mateo San Cristóbal. Y sí, es doctor y tiene una fundación aquí en Nueva York que se llama Spellman San Cristóbal. La pillamos el año pasado por tráfico de órganos. ¿Cómo? Y ahora la tenemos a usted. ¿Qué? ¿Ah? Adriano Pozuelo. Él es la camaleón. Nacido en Tijuana el 16 de octubre de 1964. Lugarteniente de cartel de Tijuana desde 1995. Se le acusa de narcotráfico, asesinato, robo, falsificación y parqueo indebido de carro. ¿Asesinato? ¿Parqueo? ¡No! ¡No! ¡Esto es un error! ¡Yo vivo en España! ¡En un pueblecito! Está usted detenida. No puede ser. Por favor. ¿Qué? Tienes derecho a una llamada. Paga usted. Doctor San Cristóbal, dígame. Adriana. Ay, Adriana, Adriana. ¿Cómo se te ocurre irte a Nueva York sin avisarme? ¡Esto es de locos! Mateo, me han quitado el móvil. Ven a buscarme, por favor. Estoy en San Martín. ¿Cómo? ¿Cómo? En San Martín. No, 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 no. ¡Estás en Nueva York! ¡No me jodas, Mateo! ¡No me jodas! Escúchame, escúchame. Yo también te quería dar una sorpresa y vine hasta aquí. Así que ya ves, ¿eh? Manda narices la cosa. ¿Ves cómo la espontaneidad está sobrevalorada? Mateo, escúchame, por favor. Me han arrestado en el aeropuerto. ¿Cómo que te han arrestado? ¿Qué has hecho? ¿Arrestado? ¿Pero qué pasó? ¡Ay, Dios, mi amiga! ¿Se creen que soy una narcotraficante mexicana, la camaleón? Oye, esto es absurdo. ¡Sácame de aquí, por favor! ¿Una narcotraficante? ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Pero pásamela! No, ¡Adriana! ¡Adriana, Adriana, llama a Obama! No, ¡suélteme! ¡Cálmate! ¡Te parecen gallinas! ¡Hagan el favor! Sí. Adriana. ¿Mateo? ¿Mateo? Se ha cortado. Era solo una llamada. ¡Pero se ha quedado a medias! ¡Ha sido media llamada! Han cortado la comunicación. Estarán contentas, ¿no? ¡Ay, Dios mío, que no la mandan a Guantánamo! ¿Pero eso no lo cerraron ya? ¿Lo cerraron, no? ¡Ay, Dios, pobre Adriana! ¿Qué tal ves las cañerías? ¡Coño! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cierra! Están hechas un asco, Alfredo. Habría que cambiarlas. ¿Las de toda la casa? Hombre, a ver aquí. Tampoco
¿Está todo mal? Es que, Alfredo, aquí hay que meterse a fondo. Tirar tabiques, cambiar tuberías, abrir rozas, cablear, pintar. Así, a ojo, de 20.000 euros no te baja. ¿20.000? ¡Ajá! ¡Alfredo! ¡Adriana, la detuvieron! ¿Dónde? En el aeropuerto de Nueva York. ¿Nueva York? Eso escapa a mi jurisdicción. Oye, ¿y aquí qué pasó? Pues mira, Elena, es que... No. Yo creo que prefiero no saberlo. Es muy grave la cosa. Oh. Es lo que tiene vivir en una casa antigua con mucha historia, a pesar de que tengo una reputación un poco turbia. Ni tan turbia. Pedro, por favor, tú no desayunaste nada, ¿no? Te hago un bocadillo de jamón. Sí, pero pon del bueno, ¿eh? No seas cutre. Alfredo, cariño, ponle a calentar el potito a la niña, anda. Esto me recuerda a mi época de Boy Scout. Cocinábamos en el bosque mientras contábamos historias de terror. A mí entonces ya me fascinaban las extraterrestres. ¿Eh? ¿Quién dice que no están ahí fuera, observándonos? Mira, Miguel, sin ir más lejos. Oye, esto no va, ¿eh? Alfredo, que no... no hay gas. Podemos calentarlo con agua caliente del grifo. Yo mismo instalé la caldera la semana pasada. ¿Dónde colocaste la caldera exactamente? En el segundo piso, junto a la ventana. Interesante trayectoria. Dios mío, menos mal que no estaban aquí jugando los niños. Olvídate del presupuesto de antes, ¿eh? Esto se va a subir, Alfredo. No, ¿y si te ayudo yo? No, mi amor, que tú ya con la caldera... Vale, de acuerdo, no soy un genio de la fontanería, pero puedo tirar el tabique del salón, lucir, pintar lo que es yesería en general. Hombre, algo os ahorraríais, pero de 10.000 euros no baja. ¿Qué? Y yo prefiero poner tuberías de cobre, que duran más. Entonces habrá que esperar, Elena. La economía familiar no está para tirar cohetes. Pero vamos a ver, Alfredo, que no podemos esperar, que no podemos estar sin agua, tenemos dos niños. Hombre, yo lo único que puedo hacer es cobraros solo los materiales. Tengo una obra en el pueblo de al lado, les clavo a ellos y así compenso el mes. Ay, Ernesto, ¿harías eso? Ay, muchas gracias, que no sabes el favor que nos haces, hombre. No sería justo. Si quiero cobre, pago cobre, cobre lo que cobre. Vamos a ver, Alfredo. Ernesto se ofreció, ¿no? Pues no vamos a ser ahora. No, mira, ahora. ¿Podremos ir al banco a pedirle a Mari otro crédito? Trae. Mira esto. Aunque aceptemos el ofrecimiento de Ernesto, tenemos que ir al banco igual. Es cierto. ¿No te importa, Ernesto? Pues no se hable más. ¿Cuándo empiezo? Pues ya. Yes. Oh, Spellman. Ok. Thank you. Mi abogado, me tenía que volver a llamar. Todavía no entiendo cómo esta mujer se ha ido sin avisar, de verdad. ¿Qué es este horror, eh? ¿Qué es este horror? ¿Pero cómo la van a detener? ¿Con la carita de buena niña que tiene? La policía americana es inclemente, tía. Una confusión así puede traer consecuencias muy graves, muy graves. Si asumen que eres un criminal, te tratan como tal. Ay, Adriana. Pero si yo no he hecho nada. ¡Llamen a la embajada española! Perfil, por favor. Esto es un malentendido. ¿Pero tengo yo cara de narcotraficante? Si no me he fumado un porro en mi vida. Bueno, igual de jovencita, por la tontería. Una caladita, nada más. Mejor que estás calladita. Desnúdase. Chao, linda. Chao. ¿Cómo están? Ah, estupendas. ¿Sabes qué pasa? Que mientras esté con la baja, es preferible que se quede en la casa de la madre, con la beba, tranquila, ¿viste? ¿Y todo esto? Esto,
Cada 5 años, para San Tritón. El mar se revuelve y trae kilos y kilos de chipirones de potera. Y nosotros hacemos una fiesta para celebrarlo, ¿viste? Nos ponemos ciegos. Dicen que por San Tritón la vida te da un revolcón. Vamos, que todo el mundo se pone ahí pim pam, ¿no? No, 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 eso para Santa Digna Inocencia. Para San Tritón dice que siempre le cambia la vida a alguien. Cada 10 años pasa una ola legendaria. Y este toca. Así que yo este año el revolcón me lo pegaré haciendo sur. El revolcón esta noche, en casa. ¿Y lo de Santa Digna Inocencia, esto cuándo es? Eso es en septiembre. Sí que se curra en este pueblo. Tiburón. Aló. Mira, yo no sé los otros, pero en esta taberna se curra, ¿sabes? ¡Mi madre! ¿Cómo vienen los chipirones este año? Oye, Tom, he estado pensando. Ese es mi hijo, ¿eh? ¿Y si os echo una mano en la taberna? ¿Eh? Tenéis mucho curro y, bueno, tú no estás al 100%. Os vendría bien una ayudita. No, ni loco. ¿Sabes qué pasa, David? Es que no me alcanza para pagar otro sueldo. Pues hacemos un trato. Sí, mira, tú me pagas los gastos y yo, a cambio, trabajo en la taberna, gratis. Es lo más justo. Bueno, esta es la última, que me tengo que ir a la consulta. Va. ¿A la consulta? ¿Para qué? ¡Si ya volvió Piscín! ¿Qué? ¿Ha vuelto el doctor? Sí, que llegó esta mañana. Venga, hable. ¿Pero cómo que...? ¿Y cómo lo avisa? Pero que habría de gustarle un recibimiento como Dios manda, por favor, pero... ¡Ay, madre! ¡Chicos! ¿Dónde va? ¿What? ¿Pero por qué no me llama mi abogado? ¿Eh? Le habrán dado el mensaje. Mira, le voy a llamar. Ay, neno. Le dejaste 3 mensajes. Tranquilo, hombre. Vale. Ya verás cómo dentro de un rato te llama. Oye, por cierto, ¿tú a qué viniste? ¿Ah? No será a boicotear mi boda, ¿eh? Quería ver a Adriana, tía, ¿eh? Pensé en llamarla, en escribirle, pero estas cosas mejor decirlas cara a cara, ¿sabes? La echaste de menos, ¿eh, pillín? Pero si es que, ¿dónde vais a estar mejor que aquí? No, pero si quiero convencerla para que se venga conmigo, ¿sabes? Me gustaría mucho que probara aquello. Que le diera una oportunidad a Nueva York, ¿sabes? Darnos una oportunidad como pareja allí. Los dos. ¿Entonces vuelves a marchar? Oh, eso por supuesto. Mi vida... Nuestra vida está allí. Bueno, me voy a la tienda, ¿eh? Bueno. Me llamas con cualquier novedad. ¿Vienes a cenar esta noche a casa o marchas antes? No, me quedo aquí, por lo que pueda pasar. Además, así te dejo un poco de intimidad con tu nuevo marido. ¡Hola! Santiago. Enhorabuena, ¿qué tal? ¿Adiós? Sí, todo muy bien. Adiós, ¿eh? ¡Doctor! ¿Por una consulta? Llevo aquí toda la mañana y no ha venido ni un paciente. No, es que estaban todos en la boda. Yo no pude asistir porque tenía otros asuntos profesionales. Oh. Rosa, la vaca, la del notario, que sigue con problemas estomacales y... Bueno, ¿que volvió ya o...? Por poco tiempo. No, como le esperaba para octubre... Lo sé. He venido a arreglar unos asuntos personales. Oh, veo que Marga se ha dignado a venir a trabajar. ¿Le sigue tomando el pelo? No, doctor, verá. Doctor. ¿Y Marga? Marga, marchó a la India, a un retiro espiritual. ¿Qué? Sí, pero yo no quiero ser indiscreto, doctor. Pero sospecho que se enamoró locamente de mí y marchó, pues, para superarlo, olvidarse. Ya, bien. ¿Y esta señorita? Ilsa, la asistente. ¿Cómo? Ilsa es un nombre, pues sí, del este. La ha contratado para un poco ayudar con las labores del hogar. Ya sabe que los solteros somos un poco desastre. Como que necesitamos una madre, ¿no? Con las cuestiones prácticas y... ¡Ah! Hablando de cuestiones prácticas. Mire los tapetes de ganchillo que hace. ¿Qué le parecen? Un espanto, me parecen. Odio el ganchillo y odio los tapetes, tome. Mejor tapete que grasa de pelo en sillón. No. Ilsa, es el doctor San Cristóbal, que ya te ha hablado de él. Esto es una consulta, señorita. Aquí no se puede fumar. Mejor humo en pulmón que dolor en alma. ¿Cómo? No, es que es mujer de grandes refranes. ¿Y de dónde la ha sacado? Pues hice una celosa selección. Doctor, había mucha gente, me costó decir, pero ahí está. ¿Qué le parece? Ah, por cierto, ¿cuántos días dice que se va a quedar?
Como máximo un par de ellos. Un par de... Bueno, pues, pues saco las cosas de la habitación y le digo a Elsa que se la prepare. Yo dormiré no, en no, el no, sofá. No, 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 usted... Iré a lo de Tom, ¿eh? ¿De Tom? No, no, no puedo permitirlo, doctor. Usted he dicho que no hace falta, doctor. Gracias. ¿Un cafecito? Sí que le puedo preparar, ¿verdad? Un cortadito. Psst. Tú ser doctor blandete. Tú limpiar y callar, ¿eh, hombre? Venga, mi niña, venga, mi amor. Ay, pero, cariño, ¿por qué insististe tanto en traer a Inés? Pues porque así damos más pena. Ya, ya. Bueno, chicos, pues lo siento mucho, pero lo del crédito va a ser imposible, ¿eh? Ya os dimos uno, y gordo, y tal y como están las cosas... ¡Ay, Dios mío! Oye, ¿y el dinero que sacasteis de la venta de la casa? Ay, entre el crédito y las reformas, no... No hay nada que se pueda hacer. Yo lo siento mucho, ¿eh? Si estuviera en mi mano ya sabéis que... Tranquila, cariño, que todo va a salir bien, tranquila. Yo lo único que puedo hacer es daros un préstamo a nivel personal. Cobré un bonus el año pasado y os puedo adelantar algo de dinero. No, Mario, te lo agradecemos, pero ese dinero es tuyo y de Carol. Y ahora vas a ser padre de familia y es una responsabilidad, créeme. Bueno, pues como queráis, pero si cambiáis de idea, ya sabéis, ¿eh? Bueno, no te molestamos más. Mil gracias, Mario. Nada. Lo siento de nuevo, ¿eh? Mario, ¿habrás escuchado los rumores por la oficina? Sí. Vamos a tener que recortar presupuesto, ¿eh? O sea, que me vaya olvidando del becario que solicité, ¿no? Sí, te puedes ir olvidando. De hecho, es un poco más complicado. ¿Qué pasa? ¿Que va a haber despidos? Me temo que sí. Necesito a ti, por favor. Sí, tú. Por favor. Sí. Yes. Adriana Pozuelo. Pozuelo, ok. ¡Pichín! ¿Cómo está Adriana? ¿Se sabe algo ya? Carol, por favor, estate a lo que estás. Bueno, señora Díez, entonces, Adriana, ¿qué tal estás? ¿Todo bien? Pues no sé, creo que cogí un poquito de peso. Pero es que ando muy descontrolada. Tengo un hambre que me sube por las paredes. Yes. Gracias, Aaron. Gracias. Thank you. Es normal engordar durante el embarazo, ¿eh? Bueno, sobre todo los primeros meses. Pues la novedad puede causar mucha ansiedad y... Entonces estoy bien así. Perfectamente. Por ahora no tiene que preocuparse. Dependiendo de cómo vaya, pues le iremos controlando y vamos viendo. ¿Cómo que no tiene de qué preocuparse? Carol, está usted gorda, obesa, enorme, vamos. Tiene que ponerse a régimen ya, ¿entiende? Bueno, pero como le estaba diciendo yo a ella... Que no me parece mal que los primeros meses cojan unos kilos y luego ya más adelante ya iremos viendo. ¿Y qué pretende? ¿Que acabe como un globo o sonda? Pero si es que es horrible, doctor. Solo me apetecen cosas con mondongo. Faves, pucheros, tarta de chocolate. Eso es la ansiedad, ¿eh? Pero es mejor estar pues rellenita que no estresada, histérica, loca y... Ah. Sí, mejor, sí. Pero por Dios, ¿dónde ha estudiado usted? ¿Cómo tiene la tensión? ¿La tensión? Sí, dígame. Hombre, un pelín más alta de lo normal para una embarazada de 12-8. Alta. ¿Y el azúcar? ¿Sabe que es diabética? Carol, tiene que ponerse a régimen ya. Trabaje menos si es necesario. Nada de estrés ni de sobresaltos. ¡Estamos! Sí, doctor. Sí, doctor, sí. ¿Hola? ¿Aló? ¿Aló? Mateo? Ay,
I know Matthew. I'm Aaron Rosenberg. You lawyer. Huh? ¿Qué? Oh, abogado. ¿Tu abogado? Okay. ¿El abogado? Yeah. Ah, gracias a Dios. ¿Y mis zapatos? ¡Eh! ¿My shoes? Oh. ¡Putas! ¡Me han robado los zapatos! Don't worry, you're free to go. ¿Ok? ¿Qué? ¿Liberta? ¿You libre? Oh, okay. España, okay, yeah. Spain? Yeah. Yeah. Oh my god. Thank you. Gracias. Please. Gracias. Me arrestáis. Me humilláis. Me robáis los zapatos. Y ni siquiera una disculpa. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Y yo que pensaba que este era el país de las libertades y toda esa mierda. Calm down, please. Ahora que te digo una cosa, ¿eh? Porque tengo ganas de irme. Porque si no, yo te metía un purito que te ibas a cagar. Oh, sorry. Hey, Ricky. La ola. ¡No me jodas! ¡Gracioso! Menos coña que esto es en serio, ¿eh? Thank you. Yes, thank you. Gracias. Cuba, Doc. ¿Sabes algo de Adriana? La acabo de soltar. Dios, qué estrés. Toma, ¿quieres? Para tranquilizarte. No, veo que no has dejado las malas costumbres, ¿eh, Tom? Bueno, ¿qué? ¿Qué tal ese tratamiento? ¿Ven? Veneno, ¿qué quieres que te diga? Los chicos me están cuidando de maravilla, ¿sabes? David se está portando, aunque a veces me queje de lo hinchapelota que son, ¿eh? ¿Y vos? ¿Viniste para quedarte? No, vine a buscar a Adriana. ¿Te puedes creer que recorro 5.000 kilómetros y nos cruzamos en el camino? Eso va a ser una señal. ¿Ah, buena? O mala, yo qué sé. ¿Decidiste no quedarte? No, quita. La fundación me espera. O sea que vos no sos más que un espejismo, ¿no? Mañana te veo en la fiesta. ¿Qué? La fiesta, San Tritón, la vida está en un revolcón. Ah, valiente tontería. Conmigo no querrás a breva. Estona lo que iba, me hace falta una habitación. Uy, no, difícil, Doc. La taberna está hasta arriba. San Tritón, revolcón, sí. Hay gente que lo reinterpreta. Tendré que quedarme con Santiago. Lo hago mañana. Vale. Además, Adriana ya estará aquí. Por aquí todavía ninguna ola digna de mención, macho. Cambio. Aquí tampoco nada, tío. El mar parece un plato. Seguimos en contacto. Cambio y corto. Oye, Ricky, la ola esa que es como en aquella película de Kenny Reeves. Claro, esa película era una mierda comparado con esta. Qué obsesión tienes, de verdad, ¿eh? Ay, Anita, soy surfero. Sí, remero y un surfero. Todo un artista del escaqueo. Soy un hombre de mar. Vivimos para estos momentos. Mira, el Miguel dice que en su anillo también hacen surf, pero que en vez de pillar olas, pillan unos bucles espaciotemporales con las tablas de plasma. Que me vale. Algún día me tienes que explicar esta historia, Miguel. No, pero ahora no. Dije, algún día. Oye, Ricky, mira, se me acaba de ocurrir que, como eres hombre de mar, ponte a limpiar los chipirones, machote. ¿Y esa cara? ¿Mojaste ayer? Pues no, listo, no. Tengo una obra nueva. Una casa grande. Les voy a meter un sablazo que me voy a hacer el agosto. ¡Qué bien, Ernest! Sí. Pues a ver si te invitas a algo. Pues, Ernesto, entonces, ¿puedes empezar mañana? Que sí, claro, Alfredo, sí. Mira, ahora mismo iba a comprar los materiales. Cóbrate esto, Anita. Antonio, a ti te estaba buscando, ¿eh? ¿Podrías prestarme unas herramientas? Las necesito para la obra y así no tendría que comprarlas.
Claro que sí, Alfredo. Lo que sea, ¿eh? Que en este pueblo nos ayudamos. Gracias. Nada, nada. Oye, y esta tarde nos pasamos por ahí, que el Miguel hizo un módulo de albañilería en su anillo y control. No hace falta, de verdad, con las herramientas es suficiente. No, que no, que no, que esta tarde mismo estamos ahí, que en este pueblo nos ayudamos. Y de gratis. ¡Saludos, chicos! Anita, ponme un descafeinado con leche desnatada y un bollo de esos integrales tan tristes. De verdad, Antonio, no sabes cuánto os lo agradezco. Nada. Cualquier ayuda es poca en estos momentos. Nada, nada. David, ¿me pones una infusión? Claro. Mario, hola. Oye, ¿pudiste hacer algo ya con lo del crédito de Alfredo y Elena? Pues vuelve a reunirte con el jefe, que seguro que puede hacer una excepción. Bueno, pues no les des mucha caña, ¿eh? Oye, coméntaselo esta tarde, ¿eh? Vale, un beso. Con esto me sirve. Antonio, voy a empezar por el salón, que me urge tirar el tabique para la pantalla de cine de Pedro, que se lo prometí. Venga, yo me lío con el horno. ¿Cómo que una cervecita? Ni cervecita. Tú te coges la carretilla y te lías con el escombro a ayudar a Alfredo. ¡Vamos! Vergüenza. ¡Ay, ponte el casco, Miguel, eh! Que no quiero que tengamos un disgusto. ¡Alfredo! ¡Miguel, estáis bien! Creo que se me cayó un poco el techo de encima. ¡Miguel! Y esto para mi bella esposa. Gracias, guapo. Ah, por cierto, esta noche tenemos faves para cenar, ¿eh? Que sé que te encantan. Esta noche llegaré tarde, pero mañana lo celebramos en condiciones, ¿ok? Ok. Hasta luego, sobrino. Lo celebramos. El chico que es cariñoso y lo demuestra, no como otros. ¿De qué tipo de cariño estamos hablando? Ay, ya calla, babayo. Nos hacemos compañía, ya está. Compañía. ¿Para eso te has casado con él? Para que te haga compañía. El chico me necesitaba. Y bueno, yo a él también. Tú marchaste y me quedé más sola que la una. Pero tía, ese chico no va a estar siempre ahí. Ah, y tú sí, ¿no te jode? Y sobre todo ahora que tienes tu Nueva York y tu fundación y tu morcillo. Cada uno tiene su vida. Uno pertenece a donde pertenece. No hace falta que lo jures. Estirado de ciudad. Uy. Buenas tardes, Juana. Hola. Doctor, hola. Dos calabacines, por favor. Sagredo. ¿Se quedará a cenar? Y a dormir. El hostal está lleno. Ah, por supuesto. Sin problema. Ay, disculpe. Santiago Sagredo al habla. Sí. Antonio. ¿Qué? Vale. Sí, ahora voy para allá. Vale. ¿Qué pasa? Alfredo, un accidente. Vamos a mi moto, venga. ¿Eh? Tengo la bici aquí. ¿Cago en la cama aquí? Doctor, ¿cómo está abajo? Que cogemos la velocidad, aminore un poco. Ay, madre. Hasta luego, Pichín. Bueno, yo sigo pensando que el crepúsculo ese es para niñas. ¿Qué es eso? Vampiros que se pasean de día y van al insti. Molan mucho más los zombies. Ya, pero no son tan guapos. Oye, ¿ese de ahí no es tu padre? Pedro, ¿tú no deberías estar en el colegio? ¿Tú no deberías estar en el banco? Es que estamos de obras y nos dieron el día. Como nosotros en casa, son sin vivir.
Oye, ¿y el traje? ¿Eh? Ah. Carol, que no hizo la colada. No hay horas en el banco, ¿verdad? ¿Qué pasó? Hubo recorte de personal y me presenté voluntario por... Bueno, no me presenté, pero... Vamos, que me echaron. ¿Y lo sabe Carol? No, calla, calla. Está embarazada y estresada y tiene la tensión por las nubes. Si se entera, le da algo. Sí, pero como se entera por otro lado, sí que le va a dar. Así que se lo tienes que decir. Limpie bien la herida. Limpie bien la herida. Quizá haga falta puntos. Sí, pero no mire todavía que hay sangre, doctor. ¿Y? Bueno, pues eso, sangre, su kriptonita. Ah, ¿estos señores no saben lo de su fobia? Pero, ay, que metió la pata. Sagredo, calle y actúe. Sí. Alfredo, ¿qué ha pasado? Nada, tiré un tabique y se me cayó el techo encima. Eso es que pilló muro maestro, ¿eh? A mí también me ha pasado alguna vez. Igual debería haberlo dejado en manos de profesionales, ¿no? ¿Eh? No, demasiado gasto, doctor. No puedo permitir que mi familia siga viviendo de esta manera. Debo confesarle que el sueño de mi infancia se convirtió en mi peor pesadilla. Esta obra nos está ahogando. ¡Mateo! ¡Necesito ayuda! ¿Qué pasa? ¡Es Miguel que quedó atrapado debajo de los escombros! ¡Vamos, rápido! Vaya, doctor, vaya usted. Ya me encargo yo de Alfredo. Pero usted sabía lo de la fobia, doctor. No. Es que, claro, soy un poco metematas. Y a ver si me va a coger Tiria, el doctor. ¡Hola! ¡Hola! ¡Alfredo! ¿Pero qué pasó? ¿Estás bien? Nada. Un pequeño accidente en el salón. ¿En el salón? ¡Ay, por Dios! ¡Madre del amor hermoso! ¿Pero qué hiciste? Pues nada, que tiro un muro maestro. Es que eso le pasa a cualquiera. Quería que Pedro tuviera su pantalla de cine. Pero mira que eres cabezón, ¿eh? ¿Y ahora qué vamos a hacer? No podemos quedarnos aquí con este polvo. Bueno, y eso si no hay asbesto, que eso sí que es malo. ¿Dónde vamos a ir? Pues a casa de Adriana. Los niños no se pueden quedar aquí. Sí, venga, Antonio, venga. Ahí, a la silla. A la silla. Ya está. Vale, Mateo, no se habrá roto nada ni no, nada. No, son solo contusiones, ¿no ves las contusiones? Vale. ¿Y esto? Parece una dermatitis. ¿Esto? ¿Es alguna alergia? ¿Qué va, hombre? Esto ¿no? Debe ser un bicho y ya está. Puede ser al polvo. Alfredo, hay que limpiar profundamente, ¿eh? Sí, enseguida, ya voy. A ver. Siéntese que se marea. ¿Está bien? ¿Cómo marea, no? Un poquito. ¡Adriana! Mira. ¡Por fin! Te he soltado. Bien. Entonces, ¿cuándo vuelas? Bien. Mañana voy a buscarte al aeropuerto. ¿Eh? Vale. Que, doctor, si quiere le acompaño al aeropuerto. No, que no estaba escuchando. No, aeropuerto no la acompaño. Mejor no la acompaño. Es un lío. Bien. Buenas. Ah. Buenas, David. Buenos tres cafés. ¿Qué te pasó? Nada. Se me cayó un techo encima. ¿Qué? ¿Pero por qué no me esperasteis? No, claro. Como él es el que está aquí haciendo el agosto. Bueno, mira, esta misma tarde voy, ¿vale? ¿Y lo vamos a hacer? ¿Qué? Sí, lo vamos a hacer. ¿Qué dices, Alfredo? Si te lo puedo pagar al final. Que sí, hombre, que sí, como si me quieres pagar a plazos. Pero no toques nada más, por Dios, que al final voy a tener que poner yo dinero, hombre. ¿Y tú dónde estabas? Llegas una hora tarde. Es que Carlos se puso mala y se tuvo que ir a casa. Tuve que acabar yo el programa y todo. Te fuiste a la playa. ¿Pero qué dices? ¿Por qué dices eso? Pues no sé, pues porque entre otras cosas tienes arena en los pies, Ricky. ¿Qué pasa, Ricky? ¿Llega la ola o no llega? ¿Qué va, macho? Estoy que no veo. Mira, David, está currando el doble que tú.
Pues es que normal, tiene más energía. Me acaba de llegar. Pues no tiene por qué, es el hijo del jefe. Ah, bueno, y yo soy el novio de la jefa. No es lo mismo. Venga, no discutamos, que ya sabes cómo acaban. Hola. Hola, ¿ya estás mejor? Yo sí, estoy estupendamente. Ponte a limpiar los chipirones ya. No voy. Tía, déjale, si tampoco hay mucho curro. No, que aprenda. David, guapo, ponme un café descafeinado con leche desnatada y sacarina, que tengo que cuidarme. Bien por ti, jefa. Y una palmera de esa de chocolate que tienes ahí. Que sí, claro, que sí, que ya sé que quedamos con Pedro para comer. Comemos ahí en la taberna, que hay chuletón y tengo antojo. Muy bien, cariño, lo que quieras, ¿eh? Oye, ¿dónde estás? ¿Que soy en gaviotas? No, pues ¿dónde quieres que esté, cariño? Pues en la oficina, ¿dónde quieres que esté? Venga, nos vemos en la taberna a 2:30, ¿eh? Bueno, te paso a buscar por el banco, que tengo que hacer unas cosas por allí. No, no, cariño, no hace falta que vengas, ¿eh? Que sí, ¿qué te paso a buscar? Lo que tardo en tomarme algo y voy. No, que no. ¡Mierda! Bueno, las alergias pueden ser algún tipo de alimento, planta, ácaros, pelos de animal, sustancia química. Yo de pequeño tenía alergia a casi todas las plantas y a pelos de animal. Bueno, cuando montaba a caballo parecía una muñeca repollo ahí, todo hinchas. Había que verme. ¿Está usted con asma? Pues puede ser, pero debe ser el estrés. Si es usted alérgica, es normal que su asma empeore, ¿eh? Sí, hombre, sí, lo que me faltaba. Solo te pido que no le digas nada a Alfredo, que no quiero agobiarle más. Tengo que recordarle la confidencialidad, médico-paciente, ¿eh? A ver. Qué raro, no hay ninguna alergia. Pues ya, lo que te decía, que es el estrés. Bueno, igual tiene alergia a su marido, ¿eh? ¿A que no es su marido? Bueno, le voy a dar una pomada y debería estar mejor en 24 horas, ¿eh? Luis, macho, me tienes que hacer un favor. Vete medio vida. ¿Eh? Venga, vete. Te invito a almorzar, ¿vale? Venga, toma. Venga, vete. Pero ya te lo explicaré. Venga, por favor, vete, largo. ¡Fuera! Hola, rápido. ¿Qué tal? Hola, Cari. Hola, ¿qué tal? Oye, te falta mucho. Nada, mira, con la chaqueta puesta me pillaste. Oye, ¿hablaste con tu jefe de lo del crédito de Alfredo? No pude todavía. Pues a nuestra tarde. Sí. Oye, ¿nuestra foto? Ah, es que se rompió el cristal, cayó y se rompió. Y estoy esperando para comprar un marco nuevo, ¿eh? Bueno, pues así compras uno más grande, que ahora vamos a hacer tres. Muy bien, sí. ¿Qué estáis redecorando? ¿Eh? Que si estáis redecorando. Sí. El banco, que quiere una imagen nueva y... ¡Alfonso! ¿Qué tal? ¿Cómo está la familia? Bien, todo bien, gracias. Oye, gracias por lo del bonus, que tú no sabes lo bien que nos viene ahora que viene el churumbel. Ah, es por nada. Bueno, Mario, venía a pedirte aquel informe, pero luego hablamos. Gracias. Bueno, recuerdas a tu mujer. Sí, gracias. Chao. Te traje un montón, mira, te descuento como compraste tanto. Ay, gracias, pero mi hija, que no están los tiempos a favor. Buenas tardes, señora. ¡Ay, por Dios! Le va a dar una sobredosis. Y usted parece una dealer. ¿Una qué? Una vulgar camello. Y ya echábamos de menos su buen talante, hombre. ¡Ay, qué bonitas! ¿Quién es la afortunada? Nadie es un comercio. ¡Ay, Ana, mujer, que llega hoy! ¡Ay, qué bien! Ay. Ana, ¿qué haces aquí? Tenía que te buscar al aeropuerto. Se adelantó el vuelo y quería llegar cuanto antes. ¿Adri? Sí, desde el aeropuerto te habrá gustado un dineral, seguramente. ¿Eso es lo único que le tienes que decir?
Perdón. Pero dele una chuchón, hombre. Ahí no sea seco. Usted no tiene por qué decirme nada. ¿Entiendes? ¿Y Ricky? No sé, tuvo que salir. Seguro que está otra vez en la playa. ¿Tendrá morro? Oye, Ana, que no pasa nada, si ya está casi todo hecho. Me da igual, no me parece justo que tú estés trabajando más. Esto no va a quedar así, ¿eh? ¡Hola! Che, ¿de quién es el cumpleaños? No, no es cumpleaños, es algo mucho más especial. Reservé una habitación para esta noche con botella de champán. Ah, vos tenés planes con una buena mina, ¿eh? Sí, con mi mujer. Tom, sáquenos la cuenta, por favor. Sí, ahora mismo. Voy a lavar un momento, ¿eh? Ya pago yo, Cari. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hombre, igual son los compañeros del Sporting. ¿Qué Sporting? Lo entiendo todo. La foto, las cajas. Me dijo que estaban redecorando. Redecorando su vida, si es que ya le dije yo que lo ibas a pillar. ¿Cómo que tú sabías que le despidieron? ¿Ves cómo no confía en mí? Vamos a ver, Carol. Carol. A ver, Mario no te lo dijo para no preocuparte, ¿eh? No sabes lo agobiado que está. ¿Y yo? ¡Yo voy a tener su hijo! Ya, y a mi hermano, ¿eh? Así que tranquila. A ver, a los hombres nos cuesta un poco más digerir las cosas, así que deja que te lo diga él. Uy, perdón. ¿Pagaste ya? ¿Eh? No me acuerdo de tanto. Qué pesadilla. Es que me trataron como si fuera una terrorista de Al-Qaeda. Te juro que no vuelvo a pisar ese país. Mujer, no digas eso, hombre. Si no llega a ser por Aarón. Ah, por cierto, que me dio un sobre para ti. Está ahí en el bolso, cógelo. Creo que era urgente. Y es clavadito a ti. Chorradas. Bueno, lo miro luego. Que ahora tenemos cosas pendientes de las que hablar, ¿eh? Pues sí. ¿Después de 2 meses? Sí. Bueno, mira, lo he estado pensando mucho y, bueno, por eso he venido. Para decirte lo que te quiero decir cara a cara. ¿Y yo? Por eso me fui a Nueva York. Una idea nefasta, por cierto. Mateo. Hombre, claro, poco hecho. Sí. Sí, entonces quedamos en eso, ¿no? Sí, firmamos mañana. Adiós. Ay, perdón. Pero nosotras nos vamos ya, ¿eh? No molestamos. ¿Verdad que no, reina? Ya, de verdad que no molestamos mucho si nos quedamos unos días, ¿no? Que no, el tiempo que haga falta. Pues vale, nos vemos luego. Bueno, lo que quería decirte es... Quiero que te vengas a vivir conmigo a Nueva York. Pero sí, sin más. ¿Eh? Y para siempre, claro. ¿Qué? Veo que te he dejado sin palabras. Bueno. Adriana. Ya si eso, hablamos luego. ¿Las flores? Va a ser eso, sí.
cariño, quiero que volváis a casa. No puedo estar sin vosotros. Ay, pero si nos fuimos esta mañana. ¿Ah, sí? Pues me parecieron años. Tengo una buena noticia. Dime. Creo que encontré la solución a nuestros problemas. Voy a alquilar la panadería. ¿Qué, qué? No, cariño. Pero si es tu negocio, es tu vida entera. No puedo permitirlo. Escúchame, ¿vale? Yo alquilo el local, pero me traigo los hornos a casa. Hago aquí el pan, lo reparto a la mañana y con el dinero del alquiler pagamos las obras. ¿Pan a domicilio? No sé, ¿no es muy sofisticado para este pueblo? Aquí la gente es muy suya con las tradiciones. Ay, Alfredo, está decidido. El poco hecho quiere alquilar un local para abrir otra carnicería, ¿no? Bueno, pues quiere alquilar el mío. Dice que podemos firmar mañana mismo, amor. No sé, cariño, yo te metí en todo este lío y al final tuviste que solucionarlo tú. Pero vamos a ver, ¿y qué más da? ¿No estás contento? Sí. Sí, sí, claro que sí. Eres la mujer más maravillosa del mundo. Necesito algo sexy. Mate y yo vamos a celebrar San Tritón por todo lo grande. No me extraña, nena. Con la que pasaste para juntarlo de nuevo. Ay, calla, no me lo recuerdes. Cuéntanos, por favor. ¿Pasaste mucho miedo? ¿Miedo? Que yo parecía Guantánamo. Había una policía gorda, gorda, de estas que salen en las pelis americanas, que me tenía puteadísima. Y me robaron los zapatos. ¿El rubio de la China? Sí. Brutal. Nos hubiera matado, te lo juro. No, matado, no, que ahí te mandan en un momento a la silla eléctrica. Bueno, pues juré no volver más a ese país. Normal. Hasta que hoy... Mateo me pidió que me vaya a vivir a Nueva York con él. ¡No! ¡Por Dios! ¿Y qué le dijiste? Me bloqueé. Me hice la dormida. Mira, ¿qué, eh? Pues diré que sí, que nos quedamos con las ganas del momento sexo en Nueva York. ¿Y esta vez qué? ¿Te vas o como la otra vez? Te vas a cojonar. No. No vuelvo a hacer el idiota. Me voy. Qué bien, qué contenta estoy de lo bien que estás con el pisito. Carol, tranquila. Si nos vamos a ver. Mira, que si puentes, vacaciones. Que me hayan echado del banco. ¿Qué? ¿Pero eso cómo va a ser si Mario lleva trabajando allí toda la vida? Pues yo qué sé, si ni siquiera me lo contó. ¿Y ahora qué vamos a hacer sin trabajo, sin dinero, con un niño? ¿Cómo no voy a tener ansiedad? Bueno, tranquila, Carol, seguramente no te lo contó, pues para no preocuparte y más en tu estado. Estoy perfectamente. Me lo tuvo que decir Pedro. Mujer, ¿y por qué no le dices que lo sabes? ¿Así le quitas al hombre un peso de encima? Sí, hombre. Ahora que se joda que me lo diga él. Ay, mira qué eres. Seguro que lo está pasando peor que tú. Eso es verdad. Bueno, venga, va. A animarse. A la fiesta y os distraéis. ¿Cuál? El azul. El verde. El azul. El azul. Bueno, vamos a ver. ¿Este? ¿O este? ¿Este? Con gusto. Sí, señor. Muy buen gusto. Perfecto. Tenemos a Cristóbal. Vamos a ver qué es, ¿no? Ah, bien. No, es que no bebo, que me sienta mal en la tripita. Vodka, ser engrasante para cuerpo, como aceite para coche. Uf, tampoco es para tanto, no. Las drobies. Que no. Que no, que nada de vodka, Miguel, hombre, que tú estás con lo de... ¿Cómo se dice, doctor Segredo? Muela. ¿Qué muela? Los antibióticos. Que no puedes beber y ya está. ¿Nos tomamos una copa? No. ¿Tú bien, Tom?
Deja eso, vamos, tengo algo para José. ¿Pero dónde me llevas? ¡Uy, qué bonito! Mira, pusieron una bola. Mira. Claro, ¿te pido una sin? No, no quiero nada. Yo necesito una copa, Mateo, que ya estoy en la taberna, ¿vale? Te espero aquí. Besito. Rachel, soy Mateo San Cristóbal. Por favor, llámame en cuanto recibas este mensaje. No me importa qué hora sea, ¿eh? Tengo que hablar contigo urgentemente, por favor. No entiendo qué está pasando, Rachel, ¿eh? No lo entiendo. ¡Tú a callar! Sí, de acuerdo, vale, ya lo sé, ya lo sé. ¿Globos? ¿Champán? ¿Qué es todo esto, Moruba? La sorpresa. Una habitación especial para una noche especial con una mujer especial. Esos son muchos especiales. Quiero consumir nuestro matrimonio. Consumar. Se dice consumar. Eso, eso. Verás, Moruba, guapo. No hace falta todo esto. Nosotros no tenemos ese tipo de matrimonio. Más, yo quiero corresponder. Pero ya lo hablamos. ¿No te quedó claro? No. Tú me has dado los papeles, ¿no? Sí, pero eso no quiere decir que quiera algo. Nadie hace nada a cambio de nada. A veces sí. Rachel, es el tercer mensaje que te dejo. Call me, please. ¿Me ibas a dejar plantada? ¿Te estaba llamando? Verás, he tenido una tarde complicada. Bueno, pues ya estoy aquí para relajarte. ¿Te he dicho que se perdió mi maleta con la ropa interior? Te lo iba a decir después, pero es que no me puedo aguantar. ¡Que sí! ¿Qué? ¡Que me voy a Nueva York contigo! ¿Qué? Pero sí. ¡Ya! Es que me hice la dormida. ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? ¿No dices nada? Chin chin. Chin chin. ¿Sí? Ay, hola, poco hecho. Bueno, ¿qué? Quedamos mañana para firmar el contrato, ¿no? ¿Cómo? Yo. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? Claro, sí. Yo lo entiendo, claro. Pues adiós. Ay, Dios. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Alfredo, el poco hecho, que no va a alquilar la panadería. Alfredo, que la desmonté. Que mañana nos llevan los hornos a casa. Ay, Dios, ¿qué vamos a hacer? Sí, es una faena muy gorda, lo del poco hecho, la verdad. Pero no, estate tranquila. Verás, es que tengo que irme solo. Que tengo que marcharme a Nueva York cuanto antes, pero solo. ¿Por qué? ¿Ha pasado algo con la fundación? Moroles, más o menos, sí, más o menos. Mateo, ¿qué está pasando? Hace un par de horas me pides que me vaya contigo a Nueva York. Adriana, de un tiempo a esta parte, me han surgido impedimentos, ¿eh? ¿Qué? ¿De qué coño hablas? Cari, ¿te pasa algo? Está muy serio. No, nada, cosas mías. Sea lo que sea, sabes que me lo puedes contar, que soy una mujer muy comprensiva. Ya, pero de verdad que no me pasa nada, ¿eh? Mucho trabajo. ¿Y eso que estamos en crisis?
Sí. ¿Y no quieres hablar de ello? De la crisis, no. Estamos en una fiesta. Qué coñazo ahora hablar de crisis. Sea lo que sea, sabes que puedes confiar en mí. Ya. Pero que de verdad que no me pasa nada, ¿eh? ¿De dónde lo sacaste? Se te cayó del bolsillo. ¡No me asustes! ¿Cari? ¡Un médico, por favor! ¿De qué impedimentos estás hablando? No puedo darte detalles. O sea, me paso 24 horas detenida en un aeropuerto realmente jodida y todo porque fui a buscarte, porque te echaba de menos y porque quería estar contigo. ¿Y ahora me dices que no me puedes dar detalles? Es complicado, ¿sabes? ¡Uy, claro! Que es complicado. Tú eres complicado. Nuestra relación es complicada. ¿Y sabes una cosa? Me estoy empezando a hartar de tanta complicación. Sí, pues ahora es un poquito más complicada, ¿eh? Así que dejémoslo ahí, ¿vale? No entiendo nada, Mateo. ¿Pero tú quieres estar conmigo o no? Pichín, una urgencia en la taberna. Que me quedo sin padre y sin madre. Mario, respira, tranquilo, Mario, respira, respira. Ay, Cari, no te mueras, por favor. A ver, ¿cómo está, Mario? Parece un ataque de pánico. Mi padre lo sufrió y se lo que hace. Tom, un par de bolsas de papel, rápido. Lo siento, te di un disgusto. Yo no quería darte un disgusto, Cari. Es verdad que yo no quería darte un disgusto. Carol, tranquila que le va a subir la tensión, ¿de acuerdo? Respire despacio. ¿Se podrá bien, doctor? ¿Se podrá bien? Las bolsas. Toma, gracias. Respire por la bolsa. Respire. Por la bolsa, es un ataque de asma. Vale. Bueno, ya está bien. Así. La culpa de todo esto la tiene Ernesto, que es un usurero, ya lo dije. ¿Cómo? Coño, ¿que te estás aprovechando de la situación de esta pobre familia? Oh, joder, pero si solo les cobré los materiales. Lo que pasa aquí es que os metéis conmigo porque soy... fontanero. Ernesto tiene razón, no hizo más que ayudarnos. Nos quiso poner tuberías de cobre y luego también ayudarme con la pantalla de cine, pero yo me adelanté y pasó lo que pasó, que soy el mismo torpe de que estás... Ahora, Alfredo, tranquilícese, ¿de acuerdo? Vamos a la consulta. Cuando esté mejor, Mario, lo llevas allí. Le hacemos un chequeo en condiciones, ¿de acuerdo? Sí, doctor. Venga, por favor, rápido. Shh, venga, va, respira, espera, tranquilo, ¿eh? Desde abajo, inflar, eso es. Shh, ey. Eso es. ¿Qué está pasando, Nenu? Tía, ahora no, por favor, ¿eh? Ricky, que viene la hora. ¿Qué? La hora. Joder, voy para allá. David, tío, te necesito. Necesito que me cubras con Ana. Venga, anda, corre. Puta madre. Vaya movida, ¿eh? Oye, ¿y Ricky? Fue a por cerveza. Cerveza a los cojones. La ola, ¿verdad? Pues, yo voy a recoger. Es un bronco dilatador, de efecto inmediato, ¿eh? Estará mejor en unos minutos. No entiendo nada. Los análisis dieron negativos y la dermatitis debería haber mejorado, ¿eh? Pues tiene que ser una reacción alérgica a algo, ¿no? Sí. Si no, no se explica el empeoramiento del asma. Sí. El doctor Sagredo tiene razón. La combinación del asma con los alérgenos puede ser explosiva. Claro, por eso tenía todos esos inhaladores. Que no, de verdad, que estoy bien. Que fue por el estrés, que me llevé un disgusto. Además, doctor, Antonio y yo limpiamos la casa a fondo. No sé qué más puede hacer. Pues algo tiene que haber quedado, Alfredo. En esa casa usted no puede vivir, ¿eh? ¿Se encuentra mejor? Sí. Vale. Qué susto más tonto. Le voy a recetar unos corticosteroides. Mañana, Alfredo, buscaremos el origen de todo esto en su casa, ¿vale? Hostia, como el doctor House, ¿eh? Es verdad. Es que a veces... Pedro. Que no me dijiste nada. Estabas muy mal y ni me enteré. Pues porque no quería darte otra preocupación. No, mi vida, no. Ahora somos una familia. Para lo bueno y para lo malo. Vamos a hacerle unos análisis de sangre, por precaución, ¿eh? No hay nada serio. Entonces fue un ataque de pánico. Sí, eso parece. ¿Te ha ocurrido antes, Mario? No. Pues tiene que relajarse.
¿Quiere que le dé una baja de un par de días, así no va a la oficina y descansa en su casa? Pues no será necesario. Me despidieron ayer. Vaya, ¿qué hizo? Otra crisis. Menuda nochecita, ¿eh? Bueno, pues nos vamos a ir, que creo que tiene usted una cita pendiente. ¿Otra urgencia médica, doctor? ¿Sí? ¿Qué va? Que quedo con la Amortillo. Toda la noche. Es que al final no pasó la hora. Ya veo. Lo siento, Ana, era una oportunidad única. Bueno, ya vendrá otro año que viene. No, es cada 10 años. Dentro de 10 años seré un viejo con barriga, como mi padre. ¿No echáis a currar? No. ¿No qué? Necesito darme un respiro, pensar, hacer otras cosas. Ricky, te estás despidiendo. Sí. Anda, ven aquí. Me quedé sin Ola. Me quedé sin curro. ¿También me voy a quedar sin paro? Ricky, es que si no te tendríamos que haber echado nosotros. Anda. ¿Anda qué? Échame. ¿Pero tendrás morro? Pues tampoco para tanto. Ok, Aaron. Hablas tú con Rachel, hablamos. Thank you. ¿Problemas, doctor? Me voy a tener que dar un poco más en el pueblo. Se me están complicando algunas cosas. ¿Algo en lo que yo pueda ayudar? No. Bueno. Pues nada, quédese el tiempo que haga falta, ¿eh? Es su consulta, faltaría más. Muy amable. Ah, una cosa, lo único, ahora que se va a quedar unos días, usted, ¿podría cogerme unos días yo para asuntos personales? Sí, supongo. ¿Pero me va a dejar solo con ella y sus tapetitos? Pues mucho me temo que sí. Mira, es que firmé con ella un contrato indefinido. Es dura negociadora, ahí donde la ve que... Oh. ¿Usted está loco o qué pasa? ¿Eh? No, pero... No me negará que la casa no está limpita, ¿eh? Nunca podrá ser peor que Marga. En esta consulta no se puede fumar. A gritos gordos, oídos sordos. ¿Cómo? Me dolió mucho que no confiaras en mi Cari. Ya lo sé, Carol, ya lo sé. Pero esto... me superó. Pero es que Pedro se enteró antes que yo. ¿Y por qué crees que es, Carol? Mira cómo reacciona siempre. Vale, tienes razón. Pero es que no puedo controlarme, esto es una montaña rusa, Cari. Pues por eso, quería ahorrarte el disgusto.
Bueno, ahora tenemos que centrarnos en que vamos a tener un hijo juntos. Y en que yo no engorde 40 kilos y explote antes de que nazca. ¿Y que encuentres un trabajo pronto? Me dieron una indemnización. Necesito tiempo para pensar, ¿vale? Sí, sí, sí. Tú todo el tiempo que quieras. 3 meses, 6 meses, lo que quieras. Pero vamos, que si te ofrecen algo pasado mañana, pues tampoco le vas a hacer asco. ¿Qué, Pichín? ¿Qué tal la noche con la morcilla? Prefiero no hablar de eso ahora, ¿eh? ¿Te volví a quedar dormida con una de zombies o qué? Sí, sí, estaba cansada del viaje, sí. ¡Alfredo! ¡Helen! ¡El salón! Ya está todo limpio, ¿eh? Dios, Miguel, ¿pero qué haces sin casco? No, pues que mira lo que pasó la última vez. Coño, que casi te pierdo. No, me da igual que tengas 7 vidas como los gatos, ¿eh? El casco hay que ponérselo. Pichín. Mira. ¿Ese hombre ha estado siempre ahí? Bueno, pinté la cocina hace menos de un mes. Y lo pinté todo un poco así, por encima. Igual se me pasó pintar ahí. Es que tengo tantas cosas en la cabeza que... Aquí tampoco pintó. Llevaba prisa y... Quería ahorrar en pintura y... Alfredo, eres muy cutre. Elena, vamos a consulta que quiero quedar con el problema. Doña Cariño, lo siento. Entonces, doctor, ya no nos tenemos que mudar. Habrá que esperar a los resultados, ¿no? Vámonos. Alfredo. Pasa tú. Es que le decía a Miguel. Esperadme. Un poco cutre, sí. Corazón a su oreja, onda San Martín. ¿Qué les puedo decir? Mira que me lo veía venir. ¿Tú sabes algo? Pues no, pero por la cara de babayo de mi sobrino y tu cara agria de anoche me lo puedo imaginar. ¿Qué pasó? Es que no lo sé, Juana. Ayer cuando llegué estábamos genial. Y algo pasó por la tarde. No me preguntes, ¿qué? Que se volvió a cerrar como una almeja. No, yo lo mato. Si me habló de no sé qué impedimentos. ¿Impedimentos? Impedimentos. ¿Pero qué impedimentos ni qué niño muerto? Mira, no entiendo nada, ¿eh? Movió Roma con Santiago por sacarte de allí. Pues igual es San Martín. Igual es que este sitio le bloquea. Es que ya no sé qué pensar. Porque claro, ayer cuando llegué estábamos genial y todo era alegría, alborozo. Si es que me había comprado unas braguitas negras en el aeropuerto de encaje, que son su favorita. Que bueno, que ya sé que este dato a ti... ¿Juana? ¿Juana? ¡Nenu! ¿Qué es eso de impedimentos? Ya, no estoy de humor, ¿eh? Mira, me da igual. ¿Qué está pasando? Que tienes a Adriana destrozada. ¿De qué impedimentos habla? Te me da todo igual. Ay, mira, no digas tonterías. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? Empieza a soltar por esa boquita. Es demasiado complicado de explicar, ¿sabes? Tengo todo el día, Nenu. Que yo tenía un plan. Pero se me ha ido de las manos. Claro. Tú tenías el plan de estar con Adriana. Por eso volviste a buscarla. ¿No te acuerdas? No, otro plan. Otro plan. ¿Qué otro plan? Es que no sé si contártelo porque... Es tan absurdo que... El impedimento. ¿Qué pasó? Que me casé con ella. ¿Que te casaste? ¿Con quién?
con Rachel. ¿Qué? San Tritón. San Tritón, que te dio el revolcón. Mateo conmigo. Teníamos un calentón del 15 y de repente tiene impedimentos. ¿Impedimentos? ¿Pero qué impedimentos puede tener? In the name of our Lord Jesus and Elvis the King, I now pronounce you husband and wife. Pero tú eres tonto, comiste hierba, babayo. Que te casaste por la fundación. Joder. ¿Cómo se te ocurrió? Que era un trámite, Tom, que era un trámite. Que esta noche, en lugar de Carol de Noche, estrenaremos nuevo programa. Le llamaban Trinidad. Buenas tardes, Trini. Hola. Esta está acojonadita. Ya te digo. ¿Pero cómo se lo digo? ¿Qué le digo? Adriana, una cosita, perdona, que no te he contado. Estoy casado. ¿Eso te dijo? Con esas palabras. ¿Pero qué cuajo tiene? Y con la Rachel esa, que mira que estaba avisado. ¿Porque te lo dije o no te lo dije? Que sí, Carol, que me lo dijiste. Qué chulo el tatuaje, me encanta. Yo estaba pensando en hacerme uno. ¿Por qué no me dijiste que uno de los efectos secundarios del tratamiento era la impotencia? Me puso las tetas delante de la cara y ahí no hubo reacción. Hola, San Martín. Aquí está tu Trini. Ahora solo importa el placer. ¿Pero será guarra? Adriana. Escúchalo, déjalo que se explique, ¿qué te cuesta? ¡Que se casó! ¡Pasó que se casó! Pobre chica. Y todo por culpa de la loca esa. Hola. ¡Coño! ¿Pero cómo que peluquero? ¿Qué bicho te picó? De pequeño me encantaba y tenía buena mano, ¿eh? Mario, por favor, te lo pido, no me hagas esto. Pero oiga, no se vaya, que le traigo el pedido. Paso a la consulta. Hola, Mateo.